Buen día a todos participantes y asistentes a este segundo coloquio internacional de investigadores de lenguas, literatura y educación. Es un gusto y es un honor compartir este espacio con ustedes para darles a conocer el resumen sintético de un trabajo de investigación denominado Percepciones del estado emocional de docentes y alumnos de la licenciatura en la enseñanza del inglés en la Facultad de Lenguas Campus Tuxtla de la UNACH por el cambio de modalidad presencial a clases en línea durante el confinamiento por COVID-19, el cual es presentado por el de la palabra, su servidor Gerardo Chávez, y por mis compañeras Dubia Paola Orellana Mendoza y Nixtel Pérez López. A modo de introducción, quisiera iniciar recordando que la emergencia sanitaria que se vivió durante el año 2020 en México y en todo el mundo provocó que la educación presencial se trasladara a la virtualidad de manera repentina, lo cual ocasionó que los distintos protagonistas dentro del sector educativo enfrentaran retos inesperados en relación al uso de la tecnología y toda la carga emocional que esto comportaba. Durante el proceso de investigación, se indagó sobre las percepciones de los alumnos de la licenciatura acerca del aprendizaje en línea, así como los retos emocionales y tecnológicos enfrentados por los profesores al momento de adaptar su práctica docente de un formato presencial a un formato virtual. Como uno de los productos de este proceso investigativo, se logró construir el documento con el cual mis compañeras recién se titularon como licenciadas en la enseñanza del inglés. Como se muestra en la diapositiva, el objetivo general del trabajo fue identificar cuáles eran las percepciones de alumnos y docentes de la licenciatura en la enseñanza del inglés acerca de los estados emocionales experimentados durante la enseñanza-aprendizaje en línea en el periodo de confinamiento 2020. Algunos datos que nos ayudarían a contextualizar el trabajo serían principalmente la situación sanitaria, como ya mencionamos, iniciada aquí en México en 2020 por los contagios provocados por el virus SARS-CoV-19, la necesidad que tuvo la población mundial para encerrarse en sus hogares a fin de generar un aislamiento social que ayudara a evitar o al menos reducir la propagación del virus y la tasa de contagios. Y México, naturalmente, no fue la excepción. Y la necesidad de adecuar la manera en que se impartían las clases a un entorno virtual para no parar la actividad educativa, modalidad que resultaba ser más segura, pero, como lo veremos más adelante, no exento de dificultades. Más allá de los términos pandemia y tecnología, bastante citados en los últimos tiempos, un par de conceptos que conviene refrescar para la comprensión de este trabajo serían educación a distancia y estado emocional. En primer término, la educación a distancia, que con algunas décadas de uso ha debido evolucionar de acuerdo con el desarrollo tecnológico de la época. A través del tiempo se han utilizado diferentes términos para referirla. Por ejemplo, se le conoce como educación virtual a distancia, formación basada en la red o teleaprendizaje o e-learning. A pesar de las sutilezas en cada concepto, usualmente se utilizan en forma indistinta, pues todos los términos coinciden, como dice Kramer-Rae, en describir un sistema y proceso de comunicación entre maestros y estudiantes cuando estos no están en el mismo lugar. La evolución del concepto ha ido desde los contenidos educativos a través del servicio de correo postal de inicios del siglo XX, con el uso del ferrocarril, hasta los formatos digitales y virtuales sofisticados que conocemos hoy en día y que son subproductos de la globalización, pasando naturalmente por la radio y la televisión, entre otras modalidades. En cuanto al estado emocional, existen muchas y variadas teorías y aproximaciones. Aquí decidimos adoptar la definición de Davidoff, que nos dice que las emociones, también llamadas efectos, son estados internos que se caracterizan por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas expresivas específicas.
Destacan naturalmente las emociones básicas, la felicidad, la sorpresa, el miedo, la ira, el disgusto y la tristeza, y sus derivados, como se puede apreciar en la rueda que cortesía de la doctora Gloria Wilcox. En cuanto al diseño, decidimos usar el enfoque cualitativo, ya que, como lo señala Barrantes, a través de esta metodología podemos centrar el interés en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Siguiendo a Casau, propusimos la investigación como de tipo exploratorio, porque buscaba examinar o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado hasta ese momento. A nivel de los participantes, contamos con la ayuda de 26 profesores de la licenciatura en la enseñanza de inglés y 94 estudiantes de la misma licenciatura que fueron extraídos de distintos niveles o semestres, como se puede apreciar en la tabla. Para la recolección de datos, utilizamos básicamente dos instrumentos que fueron, por un lado, una entrevista semiestructurada con 9 preguntas realizada vía Zoom a 12 de los participantes y un cuestionario de 10 preguntas no estructurado y autoadministrado vía la plataforma digital de Google Forms. Los hallazgos se presentan aquí como respuestas a las preguntas de investigación planteadas. La primera pregunta fue, ¿cuáles han sido los efectos emocionales en los alumnos por el cambio repentino de formato de impartición de clases debido a la pandemia? Para responder a esta pregunta, los datos colectados nos permitieron acceder a 2 momentos, uno de inicio o de primera impresión y otro de cierre. En el primer momento, la mayoría de los participantes afirmó haber sentido miedo, confusión, temor, tristeza y disgusto. Una minoría reportó felicidad y al indagar un poco más sobre esto, encontramos que ambas posturas estaban más relacionadas con el miedo a la posibilidad de contraer el virus. Las personas que indicaron felicidad aclararon que se referían precisamente al hecho de sentirse seguras en casa. Por otro lado, al cierre del semestre, las emociones se describieron como felicidad, disgusto, estrés, cansancio, soledad, decepción, rareza. Aquí se resaltan las emociones negativas expresadas principalmente por los estudiantes que cursaban el último semestre de la carrera, que como era de esperarse, deseaban hacerlo en compañía de sus compañeros, ¿no? La expresión de sentimientos de estrés, cansancio y soledad fueron una constante. A la pregunta cómo influyen las emociones en los alumnos, de los alumnos en su desempeño académico durante las clases en línea, notamos 3 factores principales: autonomía, falta de interés y pasividad. Como factor positivo, algunos estudiantes declararon que las circunstancias los había obligado a trabajar por su cuenta, dando como resultado positivo un incremento en el nivel de su autonomía. Por el lado negativo, en cambio, estuvieron los que afirmaron haber perdido el interés por los estudios. Llama la atención, sin embargo, que en cuanto a la pasividad, los estudiantes se dividieron en 3 grupos. El primero, los menos, afirmó que de ser pasivos en sus clases presenciales, pasaron a ser muy activos en las clases en línea. En el segundo grupo, el resultado, en cambio, fue opuesto, ya que de ser activos en la clase presencial, se volvieron pasivos. Y en el último grupo, la mayoría que nos dijo que no haber experimentado ningún tipo de cambios. En cuanto a la pregunta sobre cuáles son los retos emocionales que enfrentan los maestros durante la enseñanza en línea, podemos señalar básicamente 4: frustración, estrés, desgaste físico y emocional y desmotivación. En la frustración, como puede suponerse, por la reacción no siempre positiva de los alumnos, el hecho de que no encendieran su cámara, por ejemplo, y por el funcionamiento tampoco, pues no muy regular de la plataforma institucional. En cuanto al estrés, sobre todo por la falta de habilitación y falta de experiencia en el uso de plataformas y aplicaciones digitales educativas, y el desgaste físico y emocional por la percepción que se tuvo de que el trabajo docente se había triplicado, con el consecuente cansancio físico y emocional. Y la desmotivación como producto, precisamente como consecuencia de los factores anteriores. Para ir concluyendo, podemos señalar que la virtualización en la educación
causada por la pandemia COVID-19 tuvo severos efectos en el sector educativo. En su mayoría, tanto alumnos como docentes experimentaron emociones negativas de estrés, frustración y cansancio. La falta de interacción social y la inexperiencia tecnológica contribuyeron a la experimentación de sentimientos negativos. Las emociones experimentadas influyeron negativamente en el desempeño académico de los alumnos y se dio también una notable baja de participación durante el ciclo. Solo algunos declararon haber incrementado su nivel de actividad. Por el lado positivo, se reconoció la adquisición o fortalecimiento de valores afectivos, tales como la empatía, la solidaridad y la amabilidad. De igual forma, se reportó la adquisición de nuevas habilidades tecnológicas para la enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual. Algo que vale la pena hacer notar es que la gran mayoría reconoce las ventajas, pero también y sobre todo las limitaciones de la virtualidad en el proceso educativo, particularmente en la enseñanza de lenguas extranjeras. Y algunas implicaciones pedagógicas, ya para cerrar, les comparto. En primer término está la necesidad de incentivar y promover la integración del uso de plataformas digitales dentro de las clases presenciales. Desde la perspectiva de tanto docentes como alumnos, las plataformas pueden coadyuvar, y esto se remarca, coadyuvar a potenciar el proceso de aprendizaje presencial. Relacionada con la anterior está la necesidad de actualización y habilitación constante por parte de los docentes en el uso de la tecnología y plataformas educativas para que se les pueda sacar el máximo provecho a estas. Y también, por supuesto, se considera muy importante promover y preservar la salud mental a través de una buena gestión de las emociones y del estrés. Les agradezco a todos su atención y les mando cordiales saludos desde Chiapas.